Hola, mi nombre es Axel Mijangos, bienvenidos a SDFDM episodio 02. Esta vez cambié de locación porque mi estudio está un poco caótico, ya que estuve llevándome algunas cositas y ahorita es un campo de guerra, todo está tirado. Entonces decidí hacerlo en la sala y mejor iluminación. Tengo mis cuadros, mi silloncito cool, ahí está la tele. Y pues aquí puedo estar bien conchitas, platicando un poquito sobre mis nuevas teorías de conspiración. He estado viendo muchas noticias y muchos videos en internet sobre qué está pasando, porque la verdad que es súper tedioso estar todo el día en casa. Ando de conspiranoico todo el tiempo viendo videos en internet, viendo noticias, viendo... Últimamente ya me empecé a expandir a lo que pasa en otros idiomas, porque había estado solamente viendo como estas conferencias de AMLO y lo que está pasando para saber primero que nada cómo está la situación en México. Pero hay otros países que ya están más adelantados en sus teorías conspirativas, entonces he empezado como a indagar un poquito más, ¿no? ¿Qué tiene España que decir? ¿Qué tiene Londres que decir? ¿Qué tiene Estados Unidos que decir? De China no, porque no la entiendo, pero estaría interesante, seguro los chinos tienen varias teorías. Pero me he encontrado bastantes cosas interesantes que me han puesto a pensar. De por sí ya pensaba que todo esto está medio raro, ¿no? Si como sociedad estamos acostumbrados a compartir toda nuestra vida en redes sociales, porque eso es lo que hacemos, subimos, si estamos haciendo ejercicio, si estamos cocinando, si jugamos con el perro, si estamos durmiendo, documentamos toda nuestra vida, todo el tiempo, toda la gente lo hace, excepto si no tienes un celular, ¿no? Que sí hay, o que no tengas acceso a internet o lo que sea, pero incluso esas personas graban dos, tres cositas y cuando pueden las suben en un café internet o yo no sé. Siempre hay alguien, ¿no? Al menos en la comunidad en la que vivas, por más que no tengas un celular o que la persona que está sufriendo esto no tenga un celular, siempre hay alguien al lado que sí lo tiene y que pueda documentar y que lo hace, porque así es la sociedad actual. Entonces, si esta es la situación, si están tan graves las cosas, ¿por qué no hay miles de videos en redes sociales de personas en la cama, en el hospital, sufriendo? Llegué a ver videos de España, de Italia, de personas quejándose porque el sistema de salud no tenía la capacidad para atenderlos, porque había personas muy enfermas en sus casas y no se les podía atender, ¿va? No como tal de los enfermos. No sé si somos tan conscientes que no lo hacemos, pero la verdad es darle demasiado crédito a la humanidad. ¿O qué está pasando? Es mi teoría. A lo mejor me equivoco. Ojalá no me equivoque, porque sería bueno que no fuera realmente un problema de salud y fuera más como una conspiración, aunque posiblemente sea para algo peor, ¿no? Pero preferible que sea una conspiración a que sea realmente un problema de salud que puede terminar con la humanidad, porque ahorita se siente un como sentimiento, un feeling de fin del mundo. Hace ratito atravesé la ciudad porque me moví para acá y sí se siente en las calles como todo solo. Incluso pasamos al lado de un Cinépolis y en la cartelera, en vez de las películas, estaba como un mensaje, ¿no? De que si algo nos han enseñado las películas es que siempre hay un final feliz, nos vemos pronto, ¿no? Como esperanzador, pero sí es como un sentimiento general de fin del mundo, pues casi no hay carros, no hay tráfico, las personas que están caminando en las calles traen cubrebocas y están súper distanciadas unas de las otras. He visto videos de gente que les grita groserías a las personas que están en la calle, o sea, pero pues la gente pendeja existe desde hace mucho, ¿no? Pero no mames, ha sido complicado sobrellevar esta situación. Antes de que todo esto comenzara, estaba tratando de estabilizar mi vida. Traía nuevos proyectos, nuevas metas. Estaba ejecutando algunas estrategias que quería como comenzar en mi vida para tener un nuevo estilo de vida, una nueva fuente de ingresos y demás. Y llegó esta situación. Lo bueno es que pasó después de las vacaciones, porque me fui de vacaciones a la Huasteca y a Guadalajara, a Guanajuato y demás. Y por poquito no la libro. Cuando me fui ya era como que alerta de
coronavirus en China, bien intenso, ¿no? Italia. Pero todavía no llegaba intenso a Estados Unidos y a México, que apenas está comenzando. Y la alcancé a librar, pero sí se sentía como una paranoia. De hecho, venimos en el camión con unos chinitos y como que la gente le hacía fuchi, ¿no? Yo les ayudé un poquito. Pero sí, no sé si eran chinos, la verdad, solo eran asiáticos. Tenían los ojos rasgados, podrían haber sido coreanos o japoneses. En fin, hay un montón de teorías de conspiración y yo tengo las mismas, las mías, ¿no? La primera es esa, que está raro que todo esto esté pasando y que es una... Hay algo detrás. No entiendo cómo es que todos los gobiernos se podrían estar prestando, ni cómo es que México se podría prestar si supuestamente tenemos este nuevo como presidente que tiene como sus valores muy firmes en contra de la corrupción y demás. Entonces me hace ruido esa parte, ¿no? Sí, lo vi al principio con una postura de nada, no pasa nada, y de repente como que cambió. También me di cuenta que el dólar empezó a subir bastante y que es bastante conveniente el hecho de que México se ponga la camiseta y solidaridad con este tema y que no pase nada, porque entonces quedamos como un país que es eficiente, que tiene un buen sistema de salud, que no colapsa, y el dólar va a bajar bastante, va a haber mayor inversión. Es bastante conveniente, por lo cual pienso que ese podría ser el motivo por el cual nuestro queridísimo presidente decidió sumarse al tren del mame mundial sobre el coronavirus, ¿no? Los números son bajos, han estado aumentando. Entonces mis teorías son esas. Posiblemente haya algo más profundo. Puede ser una tercera guerra mundial a nivel biológico y económico entre Estados Unidos, China y algunas otras potencias, para devaluar mercados, para frenar economías, crecimientos y demás. Puede ser por ahí. Podría ser también una cuestión de frenar el despertar colectivo. En los últimos años ha habido un despertar colectivo, ha habido más comunicación. Hemos hecho varios cambios en varios países. En México incluso logramos derrocar como al PRI y todo este sistema que no se niega como a irse y sigue controlando algunos medios de comunicación, influencers, desprestigiando a la competencia y aprovechándose de tendencias. Se ve cuando acciones tienen tintes políticos. Entonces, sobre todo si sabes qué está pasando en general y tienes un poco de contexto, como que empiezas a atar cabos y empiezas a ver correlaciones entre cosas, ¿no? No es como tal un estudio y no hay números de por medio que lo prueben, pero pues a manera cualitativa se puede como medir o percibir, ¿no? Interpretar. Entonces es una situación como extraña. ¿Qué estoy diciendo? La Tercera Guerra Mundial, de manera económica y biológica. También lo que comentaba, ¿no? De que ha habido un despertar y esto vino a frenarlo bien cabrón. Distrajo a las personas, es uno de los principios de la propaganda. Hay una distracción con un tema en común, un enemigo común llamado coronavirus para todo el mundo. Y es que esto sigue fórmulas de propaganda como básicas, ¿no? Entonces es como, güey. Bueno, en fin, no me voy a meter en esos temas, pero es complicado. Realmente vino a frenar como este despertar colectivo. Había habido bastantes manifestaciones sobre varios temas. El último era el feminismo, se estaba saliendo de control bastante a nivel social. Todas estas expresiones, me refiero a salirse de control para el gobierno, ¿no? Había mucha gente protestando, muchísimos temas en la mesa, y no nada más en México. En México creo que dentro de lo que cabe se está sobrellevando bien, pues hay muchas quejas sobre que no se está haciendo nada, pero se está haciendo lo más importante, se está dejando comunicar a las personas. No hubo matanzas, no hubo otro Tlatelolco, no hubo
lo que normalmente pasa en México cuando un grupo de personas se manifiestan así, pues la manifestación anterior a las marchas feministas pusieron a nuestro nuevo presidente, que permitió que hubiera más marchas y empezaron las marchas feministas que venían de todo el mundo. Antes en México esto no hubiera podido pasar y ahora sí está pasando. Se están haciendo las cosas, a mi parecer, medio sospechosas, pero hay algunos cambios que vale la pena valorar, ¿no? Como es un poco más de libertad de expresión. Este mismo despertar colectivo estaba ocurriendo en todo el mundo y no es conveniente para muchos gobiernos. Entonces podría ser una conspiración mundial para frenar a la gente y regular el internet. Esa es otra. Resulta que en China la manera en la que utilizan el internet es totalmente diferente. No puedo hablar como detalles ni a ciencia cierta de esto. Es más como información que obtengo de fuentes de internet de dudosa presencia. Pero tengo entendido que tienen sus propios sistemas, sus propias aplicaciones, y el control de la información no nada más se utiliza para empresas, sino que también el gobierno puede utilizarlo. Así que la manera en la que lograron salir de todo este problema de la pandemia es teniendo información por medio de ubicación de usuarios, de con quiénes estuvieron, si hubo nuevas fuentes de infección, si las personas salían de su casa o no, los policías podían rastrear este tipo de información. Igual, como comento, son fuentes de dudosa procedencia en las que he leído esta clase de informaciones, entonces no diría como que es 100% verdad. Es un rumor a voces, no he conseguido información muy verídica al respecto, pero las teorías también apuntan a que este nuevo orden mundial lo que pretende es precisamente... ¡Ay! Verga, no sé dónde dejé mi celular. ¡Ah, ya! Lo voy a poner en silencioso. Las teorías apuntan a que este nuevo orden mundial lo que busca es, pues, regular el internet, ¿no? Que haya mayor control. Entonces, pues, poder monitorear mejor lo que está pasando con los individuos, porque actualmente pues se puede rastrear el IP y hay mucha información que ya tenemos en internet por medio de redes sociales que nosotros las entregamos de pechito, aceptamos términos y condiciones sobre el uso de información y demás, y generalmente se aprovecha por las empresas, ¿no? Las segmentaciones y todo eso se hacen gracias a eso, pero no tanto como a nivel gobierno. Y si sí, es como para combatir algunos delitos en internet, ¿no? Al menos en México. Pero pues sigue habiendo mucha libertad de expresión en ese sentido. Las personas pueden hacer muchas cosas porque sigue habiendo leyes y derechos para proteger su información. Y esta situación da la excusa perfecta para que esos derechos tengan nuevas variables en las que, pues, por cuestiones como de salud pueda accesarse a esa información y utilizarse para fines políticos o de control. Puede ser otra teoría, yo no sé. Lo que sí sé es que no soy el único que tiene teorías. Estaba viendo el otro día un video de London Real, y está diciendo el dude que le habían tumbado un video con David Icke, ¿no? Que hasta ese entonces yo no sabía quién era. Luego me puse a investigar un poquito. Parece que era deportista y luego empezó como comentarista y de repente ya era como de los principales expositores de teorías de conspiración en internet. Entonces estaba quejándose que le tumbaron el video porque pues está haciendo una relación entre el 5G y el nuevo orden mundial y el coronavirus y la madre, y pues que le tomó en el video, ¿no? Lo que me dio mucha curiosidad y empecé a investigar un poquito más, y resulta que sí hay gente que mandó torres de 5G en Reino Unido. No se ha comprobado que hay una relación directa, pero como hay varias teorías alrededor, pues es como
la conclusión obvia, ¿no? Y ahora plataformas como YouTube están censurando este tipo de contenido. Yo no sé si este video va a poder estar en YouTube o no. Igual, si no lo comparto en otros medios, me vale verga. Aparte estoy fumando, así que quién sabe qué pase. Total, están quemando estas torres de 5G, ¿no? En Reino Unido, en México han estado amenazando con quemar hospitales de si llegan enfermos de coronavirus. La gente se pone intensa, ese es mi punto. Empiezan con sus teorías de conspiración y se empiezan a maltripear al extremo en el que pueden linchar a una persona, ¿no? Hay gente también que supuestamente está enferma, que ha lamido cosas en Walmart, frutas, y tuvieron que tirarlas, o no sé, gente bien pendeja. Entonces, pues es para los dos lados, tanto los paranoicos como los que quieren destruir al mundo compartiendo su enfermedad, pues están como bien tontos. También las personas que siguen las reglas bien cabrón, ¿no? Y que se molestan cuando los demás no. Como he visto videos de gente gritándole en la calle a otras personas, quédate en casa, y groserías, pues. Cuando, pues sí, o sea, se entiende, ¿no? Que a la medida de lo posible, en la medida de lo posible, te quedes dentro de tu casa, porque si es verdad que hay un virus, pues lo mejor es aguantar vara un poquito. Pero se fue duro esto, pues hay negocios cerrando, hay casos muy extremos para evitar una situación que podría ni siquiera ser nuestra, ¿no? Pero bueno. El punto es que hay muchas teorías de conspiración y entre más tiempo estoy en mi casa solo, más pirata me pongo y más empiezo a pensar que son ciertas. A lo mejor soy yo en mi locura de casa, porque cuando uno está todo el tiempo en casa, comienza a volverse loco y a pensar cosas que no sabe si son o no ciertas. Ayer me puse a pegarle stickers a mi gato. No sé, estaba aburrido, lo empecé a ver por todos lados y me desesperé y le puse unos stickers. Se veía bien, pero se maltripió y se las quité. Parece que no le gustan los stickers. Pero se le veían bien. En fin, esto del nuevo orden mundial me trae pensando muchas cosas. Seguramente las cosas no van a volver a ser iguales en todo sentido, pero tampoco pienso que vayan a cambiar 360 grados. Somos seres de hábitos. Nuestro cerebro está hecho de esa manera para evitar quemar más energía de la que necesita. Nos hacemos hábitos. Por eso no pensamos al respirar. Por eso aprendemos a caminar y no se nos olvida. Por eso es como andar en bicicleta, que nunca se olvida. Porque tu cerebro guarda la información y no la está procesando todo el tiempo. Porque es un desgaste físico. Es un desgaste de energía que no nos podemos dar el lujo de hacer. Entonces, de la misma manera es que funciona en otros sentidos. Escuchamos y seguimos a la gente porque es más fácil hacer eso y gasta menos energía que utilizar el cerebro para razonar y pensar en otras opciones y decidir por nosotros mismos. Es más fácil seguir, es más conveniente seguir que liderar, ¿no? Y por eso es que hay muy pocas personas que lo hacen y muchas personas que solo siguen, porque es nuestra naturaleza. Entonces, sí es complicado de repente crear un nuevo orden mundial y querer cambiar 360 grados la situación, porque las personas no lo van a aceptar. Por más que cambies todo el pedo, seguimos siendo personas de hábitos. Así somos los seres humanos. Y para que haya un cambio tiene que ser gradual. Entonces, esas son cuestiones de comportamiento, ¿no? Nos ha tomado muchísimos años ser como somos. No ha pasado de la noche a la mañana. Muchas de las cosas que nos están influenciando o que están marcando nuestro estilo de vida actualmente vienen de hace cientos de años. Nos tomó tiempo implementarlo y llevarlo a la práctica de una manera eficiente. Y hay cosas que estamos desarrollando actualmente que en algunos cientos de años o décadas nos van a impactar
nuevamente, porque apenas en ese momento las vamos a haber estado asimilando, ¿no? Igual la tecnología va exponencial y muchas cosas, sí, está cambiando todo el tiempo, pero toma su proceso. Entonces, de repente también es mi otra teoría de mi otro ser que dice, güey, pero pues también no pueden cambiar así de intensas las cosas. Puede más ser una cortina de humo todo esto para tapar algo más. Para eso se han usado anteriormente estos temas. Creas cortinas de humo, creas distracciones, creas un enemigo común. Son principios de propaganda, es lo que está diciendo. Nos evitamos toda la explicación. Luego tal vez subo un video como informativo. Solo que son temas delicados y no me gusta meterme de lleno. Más bien saberlos, pero no venir a compartir como si soy un experto. Solo estoy tratando de pensar fuera de la caja. Si todo el mundo dice que estamos en una pandemia y que las cosas están así, a ver, me tomo un momento y pienso. ¿Y si es diferente? ¿Y si todos estamos pensando esto porque es más sencillo, porque gasta menos energía, porque es más fácil para nuestro cerebro pensarlo que analizar qué está pasando detrás? Si es una cortina de humo, ¿no es por conspiranoico? Les voy a dejar una recomendación más. La recomendación de esta vez va a ser producir en casa. Produzcan lo que sea que les guste, que les apasione. Fotografía, foto, video, escribir, cocinar, lo que sea que les apasione. Y para las personas que no tienen una pasión, que no les apasiona nada, porque hay un chingo, y he conocido bastantes en la vida, y entonces tal vez para ellas les recomendaría pensar, porque si no pueden producir, tal vez no están en ese paso todavía. Creo que todos podemos crear y producir. Creo que es parte de nuestra naturaleza. Todos somos creativos. Pero hay personas que no quieren gastar energía en eso. Y para este tipo de situaciones precisamente es que sirve eso. Para cuando te tienes que quedar en casa. Para cuando no tienes presupuesto para salir. Para cuando estás enfermo. Para cuando no tienes internet. Es súper gratificante eso. Luego agarrar una hoja de papel para mí y dibujar. O escribir para personas que conozco que escriben, fotografiar. Entonces, si no tienes una pasión, piensa en cuál puede ser. Seguro hay algo. Todos cuando éramos niños teníamos pasiones, queríamos hacer algo. No todo se trataba de dulces. Era muy aspiracional la infancia. Seguramente para todos. No importa tus carencias. Siempre quisieras algo, quisieras lograr algo. Eso es una pasión. Entonces, solo piénsalo. Y trata de seguirlo, ¿no? Ahora sí que sigue tus sueños y empieza como por lo más básico, ¿no? Obviamente si tu sueño es quiero ser astronauta, pues entonces estudia, ¿no? Empieza por saber lo más que puedas en tu vida actual, ¿no? Lee, ve tutoriales, ve documentales, yo no sé, infórmate, aprende y ya después si tienes la oportunidad, pues te metes a estudiar ahí alguna ingeniería o tenga que ver con esa ciencia y a darle, ¿no? Y si no se puede, pues al menos te informas bien cabrón y en alguna oportunidad, en algún viaje al espacio porque viene un meteorito, pues te pones en la fila porque al menos sabes qué va a pasar y sabes dónde está y sabes muchas cosas. Es una opción, yo no sé, no sé. Bueno, pues muchas gracias. Los dejo porque creo que ya llevo un rato y voy a editar bastantes cosas porque no quiero que dure mucho. Así que los quiero mucho y seguro estaré compartiendo información en los próximos episodios. Espero que solo sean 5 y no termine grabando todo el año. Porque me voy a volver loco. ¡Loco! Bye.